La señora Carmen Díaz me ha dejado abandonado, no sabiendo que Emiliano se rebusca todavía. Todo tenía que soportárselo, todo tenía que soportárselo. Si me clavaba una trompada, tenía que hacerme la loca. En un lugar nunca se vive bien, en un lugar nunca se vive bien. Algunas cosas pasarán en la casa, como Emiliano siempre le pasa, que vive peleando con la mujer. Agobiado por el ambiente de violencia constante que se vivía en el hogar, Emiliano decide quitarse la vida. Entonces ya yo con... Ya tenía los hijos ya. Entonces la vida de nosotros era pelear. Pero entonces yo estaba encalamucado, porque yo decía, yo me voy. Pero entonces yo voy a sufrir mucho por los hijos. No me los puedo llevar. Tienen que quedarse con su mamá. Últimamente me decidí fue a quitarme la vida. Y me tomé un frasquito de exterminio, enterito. No me hizo nada. Nada. No sé qué pasó. Un misterio. Sí, y el veneno no le hizo efecto. Se enfermó, tuve que buscarle médico. Y llegué, en ese momento llegué para ir y se fue. Me subió una enfermedad, que nadie la conocía. Me subió una enfermedad, que nadie la conocía. Y solo me pudo curar. Ay, feliz, yo Manuel María. Y solo me pudo curar. Feliz, yo Manuel María. Y resulta que los niños tuve que tirar a correr para el valle ante el médico. Hoy, Emiliano ya no cree tanto en brujos, ni en diablos, ni siquiera en Dios. Por ejemplo, Dios. Hay derecho, yo tengo derecho y me he puesto hasta desconfiado de Dios, porque como está este mundo de perdido. Emilianito e Iván, el nieto con que aquí juega la piquería. Yo Emiliano lo decía. Aquí lo dice Emiliano. Emiliano lo decía. Aquí lo dice Emiliano, todavía sigo tocando los mismos confines. Yo le digo a Emilianito, le digo al viejo Emiliano, que entre más pasan los años, se siente más jovencito. Tengo una pena que sufro tanto. Tengo una pena que no me pasa, tengo una pena que sufro tanto, tengo una pena que no me pasa, esté en la calle o esté en la casa, tengo una pena de cada rato, esté en la calle o esté en la casa, tengo una pena de cada rato. Que ya se pudiera defender más, que ya yo dejara hecho.